Hola, tengan todos y todas un muy cordial saludo. Gracias por vincularse a esta charla virtual en el marco del ciclo de conferencias sobre Marte que ha preparado la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos y que muy amablemente ha tenido el gusto de invitarme para realizar una conferencia sobre los cambios extremos que ha experimentado el clima del planeta rojo a lo largo de su historia. Nuevamente, muchas gracias por hacerse presentes virtualmente a esta plataforma y los invito a que miremos la presentación de esta. Bien, ahí están mis datos. Yo soy miembro académico de la Asociación, mi nombre es Jorge Alberto Dueñas y he sido un colaborador permanente en estos temas tan apasionantes de la astronomía. Vamos a dar por inicio a lo que nos trae el día de hoy. He querido plantear la charla en torno a esta frase, la evolución extrema del clima de Marte, porque es justamente un caso muy importante en el sistema solar sobre una situación justamente que tiene ese carácter, un carácter extremo. A pesar de que tenemos casos también un poco extremos en cuanto a comportamiento climático, como el caso de Venus, no es comparable la situación de Venus porque pues Venus como la Tierra han mantenido una cierta estabilidad, así sean condiciones completamente diferentes, mientras que las de Marte pues fueron un cambio radical de quizás tener una atmósfera a lo que hoy en día representa no tenerla, no poseerla. Prácticamente es una atmósfera bastante enrarecida que se compararía como con lo que aquí en la Tierra sería un gran vacío. Efectivamente, comparada con la Tierra, la atmósfera, con la de la Tierra, la atmósfera de Marte es muy fría y muy tenue, bastante enrarecida. Se compone principalmente de CO2, con una mayor con una pequeña cantidad de vapor de agua, aunque esa baja abundancia se debe principalmente a las bajas temperaturas que prevalecen. De hecho, el aire de Marte, entre comillas, el aire de Marte, aunque es bastante seco comparado con el de la Tierra o aún el de Venus, ocasionalmente se halla cercano a las condiciones de saturación y suelen formarse nubes de agua. Estas nubes de agua, sin embargo, son muy delgadas y además son poco frecuentes. Adicionalmente, suelen estar ocultadas por las nubes de CO2. Además, CO2 congelado, que es lo que llamamos aquí en la Tierra el famosísimo hielo seco. Y eso especialmente durante los inviernos polares. De hecho, las partículas más importantes que se propagan por vía aérea en Marte no son ni de agua congelada, ni tampoco cristales de dióxido de carbono congelado. La principal fuente de opacidad en la atmósfera de Marte se debe a ciertas cierto material particulado que se suele llamar aerosoles, ¿no? Porque se convierten posteriormente en núcleos de acumulación de partículas aquí en la Tierra, son los núcleos necesarios para la formación de las gotas de agua que producen la lluvia. Y la principal fuente de esa opacidad por aerosoles en la atmósfera es el
polvo del mineral de la superficie que ha sido levantado y arrastrado por el viento. De hecho, esto proporciona una gran contribución al efecto invernadero, porque pues este polvo es oscuro y permite que buena parte de la radiación entrante del sol se quede dentro de la atmósfera. Entonces, una atmósfera sucia, por así decirlo, es una atmósfera que proporciona una buena cobertura por efecto invernadero. Y eso, pues, por supuesto, tiene efectos en las temperaturas superficiales del planeta. Durante las tormentas de polvo globales, que son excepcionalmente intensas, ¿sí? Ocurren típicamente cada 2 años en cercanías del perihelio de Marte. El planeta entero puede llegar a ser cubierto por enormes cantidades de polvo disperso en el aire, lo que altera severamente las condiciones meteorológicas en todas partes. Después de algunos meses, las temperaturas se desvanecen, las tormentas, perdón, se desvanecen tan rápido como empezaron. Aquí tenemos una imagen de cómo una tormenta impacta prácticamente toda la superficie del globo de Marte. Recordemos que el perihelio, me devuelvo, es la posición más cercana al Sol que un planeta tiene. En este caso, pues estamos hablando de Marte. Aquí tenemos por comparación la órbita de la Tierra con la órbita de Marte. Y es durante esas épocas de cercanas al perihelio que ocurren estas tormentas de polvo. Por analogía con la Tierra y Venus, se esperaría que Marte se hubiese formado con un inventario de agua y dióxido de carbono mucho mayor de lo que tiene aparentemente hoy en día. El terreno más antiguo sobre la superficie muestra una amplia evidencia de corrientes de agua y de cuerpos de agua fijo o fijos claramente visibles aún desde la órbita de Marte. Hechos que por demás han sido soportados por las observaciones de adicionales de depósitos sedimentarios sobre la superficie, gracias a las distintas misiones de exploración. Para producir estos rasgos y esas propiedades en la superficie de Marte se requiere no solamente una mayor cantidad de agua de la que se observa hoy en día en el planeta rojo, sino que además es necesaria una atmósfera mucho más gruesa, como para que se alcancen las temperaturas lo suficientemente altas que mantengan esa agua líquida. Esto significa que Marte debe haber experimentado un cambio climático supremamente extremo durante largos periodos de tiempo de su historia. El hecho de que las temperaturas y presiones superficiales actuales se encuentren muy cerca del llamado punto triple del agua, un estado del agua en el cual coexisten las tres fases, la sólida, la líquida y la gaseosa, por cierto, que ocurre a temperaturas muy cercanas al 0 grados Celsius, 0.1 grados Celsius, pero a presiones muy bajas, que son precisamente presiones muy cercanas a las que se encuentra en este momento en la atmósfera de la superficie en general de Marte. Son presiones cercanas a los 6, 7 milibares, o sea, casi menos del 1% de la presión a nivel del mar aquí en la Tierra. Esto proporciona claves de cómo el clima de Marte evolucionó. Los posibles océanos en el Marte primitivo habrían tenido CO2 atmosférico disuelto, como ocurre en la Tierra, produciendo depósitos de carbonatos en forma de capas calcáreas que desde entonces han permanecido enterrados bajo capas de suelo y polvo arrastrado y acumulado por el viento. La diferencia entonces es que en Marte este proceso se fue hasta el punto en el cual el agua líquida no logró
ser lo suficientemente estable, suspendiendo la producción adicional de carbonatos. En ciertos lugares, por ejemplo, en el fondo de una gran depresión de impacto llamada Hellas, la presión es el doble del promedio global y podría encontrarse agua líquida, aunque solo durante un día cuando la temperatura está por encima del punto de congelamiento, o sea, por encima de 0 grados Celsius. La temperatura más alta medida sobre la superficie de Marte es aproximadamente 20 grados Celsius y la más baja de menos 140 grados Celsius. El promedio global es de cerca de menos 60 grados Celsius. Eso quiere decir que Marte en general es un planeta seco y helado, o sea, como un desierto completamente helado. En este escenario, el agua que alguna vez llenó los océanos y ríos y ahora se halla congelada debajo de la superficie, recubierta como los carbonatos por siglos de depósitos de polvo arrastrados por el viento o en las placas polares permanentes. De hecho, la placa norte, que parece contener la mayoría del agua, tiene 1.200 kilómetros de ancho y cerca de 3 kilómetros de grosor, que corresponde a cerca del 4% del hielo polar de la Tierra, en comparación con el caso de la Tierra. A la distancia de Marte con respecto al Sol, incluso una gruesa atmósfera de CO2 podría ser suficiente para calentar el planeta, de modo que pudiera soportar agua líquida sobre su superficie en todas partes. Aquí nuevamente hay una clave. Marte tiene una variedad de regiones dominadas por enormes volcanes extintos y los vehículos de exploración enviados allá, los llamados rovers, han hallado copiosos depósitos de minerales de azufre, sulfatos, en forma de sulfatos, producidos aparentemente en la época en que los volcanes estuvieron activos y llenaron la atmósfera con sulfuros y otros gases aerosoles, ¿no? Aunque los detalles están aún por resolverse, los datos que se tienen apuntan hacia un intenso efecto invernadero en Marte, que duró tan solo mientras lo hizo el vulcanismo activo. Esto es los primeros 1.000 millones de años de la historia del planeta. De todos los planetas, incluida la Tierra, las indicaciones más claras de un cambio climático a gran escala en el pasado se encuentran en el Marte del presente. La evidencia más dramática y de escala global grabada en su superficie inicialmente fue identificada por la misión Viking, una de las primeras misiones que identificaron estos rasgos hace ya más de 40 años, y corresponde a un cambio climático acaecido hace alrededor de 4.000 millones de años, en tanto que recientes descubrimientos de ciertas estructuras o formaciones tienen la apariencia de barrancos y a través de los cuales evidentemente resumó o chorrió un líquido, probablemente agua, pues en un pasado cercano, junto con la variabilidad en las placas polares, pues muestran evidencia de un cambio que es muy reciente y a lo mejor común. O sea, estas estructuras se cree que son muy recientes porque no han sido afectadas, de hecho no tienen impactos, o sea, de tratarse de formaciones recientes. Y se cree que hasta hace poco, pues, tuvieron que ver con agua líquida, ¿no? Las misiones de exploración que se han posado sobre Marte y lo han explorado a través de rovers han hallado evidencia, incluida la de minerales de origen acuoso y depósitos sedimentarios estratificados, y posibles lagos congelados de nivel subterráneo. Pues esto ayuda a despejar las posibles dudas de
que puedan persistir de que Marte tuvo en algún momento un clima más cálido y húmedo en su pasado con agua líquida sobre su superficie. De hecho, hace apenas 2 años, por observaciones de escaneos espectroscópicos, se logró detectar un supuesto lago congelado con agua líquida aún. Bueno, eso es parte de los descubrimientos más recientes. Entonces, pues esto ratifica lo que acabamos de decir. Precisamente, ¿qué tan cálido y qué tan húmedo fue cuando persistieron estas condiciones y cuando la atmósfera de Marte llegó a ser demasiado delgada y delgada como para soportar agua líquida? Son aún aspectos que son de intenso debate, o sea, cómo pasó de tener una atmósfera más gruesa y densa a tener una atmósfera más delgada que hoy en día no podría soportar la presencia de agua líquida. En algunos lugares el agua parece haber refluido y fluido. Muchas veces en episodios repetitivos de inundación, sugiriendo una historia climática compleja. Algunas zonas pues parecen haber sido inundaciones de lodo relativamente recientes. La atmósfera actual de Marte es cerca de 1000 veces más delgada que la de Venus, con una presión superficial promedio de aproximadamente 6,5 milibares. Hoy en día se utiliza la unidad del sistema internacional hectopascal y se habla de los 6,5 hectopascales. Más o menos, o por comparación con la Tierra normalmente a nivel del mar en su superficie tiene una presión equivalente a unos 1025 milibares, y la de Marte es de 6,5 milibares, o sea, ahí nos podemos dar cuenta de las diferencias, es casi un vacío. Y así como la de Venus, la atmósfera de Marte está compuesta primordialmente de CO2. El candidato principal como mecanismo responsable de un clima más cálido en el Marte primitivo es un efecto de invernadero intensificado, debido a una atmósfera más gruesa que fue el producto de la exhalación de gases desde el interior del planeta a través de volcanes que aún están presentes en la superficie, pero en condición aparentemente inactiva, como vimos en una fotografía anterior. Esta atmósfera primitiva parece haberse perdido por una combinación de procesos resultantes una vez la fase más activa del volcanismo se terminó. Aunque no es difícil conseguir esto con la escala del vulcanismo que aparentemente prevaleció en ese Marte primitivo, se ha concebido que la atmósfera alguna vez fue tan densa como la de la moderna Tierra. Y sin embargo, es bien difícil explicar cómo Marte evolucionó hasta alcanzar el estado actual en el que se encuentra el día de hoy. Otra condición importante aún no resuelta es si el clima actual de Marte es estable o simplemente una etapa del declive gradual o cíclico que ha venido experimentando la presión y la temperatura en superficie y que se ha presentado desde que el desvaneciente aporte volcánico empezó a hacer y a quedar muy por debajo de lo que se llama un nivel de reemplazo, es decir, el aporte de gases, sobre todo de efecto invernadero que producen los volcanes en las atmósferas, pues en algún momento en Marte se vino abajo y eso seguramente también tuvo que ver con ese extremo de cambio climático, porque no hubo reemplazo de esos gases en esa densa atmósfera. Hay evidencias del cambio climático. Esas evidencias, por ejemplo, son la fotografía orbital que muestra los posibles océanos, lagos y ríos antiguos. Otra clase de registros geológicos que incluyen depósitos eólicos y modificación de la superficie. La presencia de extensos depósitos minerales de origen acuoso por encima y justo por debajo de la superficie.
la variabilidad misma de las placas de polares de hielo, la presencia de estratos expuestos en laderas de acantilados como los que vimos ahorita, entre otros tantos rasgos que van en escalas tan gruesas como el orden de los metros hasta el orden de los kilómetros, y que además se encuentran en diferentes tipos de terreno a lo largo y ancho del planeta. El análisis de la composición atmosférica y de las tasas isotópicas que sugieren cambios a largo plazo en la presión de superficie debido a la pérdida de ciertos gases que son de carácter volátil, los volcanes extintos y los signos de actividad geotérmica reciente. Todos esos son evidencias de que allá se ha presentado un cambio climático bastante extremo. Desde que las misiones Viking, pues a mediados de los 70 del siglo pasado, tomaron fotografías de Marte desde su órbita, se han venido revelando gigantescos canales de flujo y redes de valles interconectadas, así como regiones bajas y hundidas que parecen haber sido lagos y mares. A los grandes canales serpenteantes que se asemejan a lechos de ríos secos, algunos de ellos tan anchos como para alcanzar decenas de kilómetros y cientos de miles de kilómetros de longitud, se les considera que son tan antiguos que se remontan quizás hasta a 3.000 o 4.000 millones de años. Muchos de ellos cuentan con cadenas de islas y riberas en forma de terrazas que sugieren remoción debido a cantidades masivas de flujos de agua. En forma, pues, por supuesto, de inundaciones, ¿no? Eso debieron haberse presentado en virtud de inundaciones. Otros parecen haber sido producidos por erosión gradual mediante drenaje y filtración, posiblemente posterior a las lluvias en su momento. Algunos rasgos que parecen líneas costeras en el hemisferio norte se han interpretado de forma controversial por algunos, como las orillas de un vasto océano antiguo que cubría la región polar norte. En apoyo de esto, los resultados de la altimetría y toma de imágenes de las misiones como el Mars Global Surveyor mostraron que las vastas planicies del norte forman una cuenca de cerca de 4 kilómetros de profundidad, con algunos grandes canales desembocando en ellas desde las zonas altas que las rodean. La casi ausencia de craterización apoya la idea de que alguna vez estuvieron llenas de agua, protegiendo la superficie y llenando con sedimentos cualesquiera rasgos de impactos posibles. Entonces eso hace creer que fueron cuencas oceánicas. Cualquier cuerpo de agua de larga duración, por ejemplo, en las planicies del norte o en los cráteres y cuencas con valles extendiéndose a lo largo de ellos, deja depósitos de sedimento que forman un registro del clima en esa vecindad, tales como los sulfatos y los cantos rodados de óxido de hierro, que han sido hallados en la abundancia de las zonas escalonadas por capas. También se han encontrado carbonatos, pero los sulfatos son más comunes en los sitios explorados. Ambos se formaron en presencia de agua líquida. Ese tipo de sustancias se forman es en presencia de agua líquida, pero no se forman juntos, pues, como saben, los químicos son químicamente incompatibles. El agua probablemente contenía ácidos disueltos a partir del dióxido de azufre volcánico que eliminó y evitó la formación de carbonatos en favor de la de sulfatos. En tanto que esto, pues, explica la ausencia de carbonatos en donde se han encontrado sulfatos, se hace difícil entender a dónde fue el dióxido de carbono de la atmósfera, ¿no?, primitiva. Aún es posible que los carbonatos u otro sumidero del dióxido de carbono no se haya descubierto todavía en grandes cantidades por debajo de la superficie. Si no es así, esto apoya la idea de que el cambio climático aconteció de manera catastrófica,
cuando la atmósfera primitiva fue principalmente evaporada lejos del planeta durante el bombardeo de Marte por uno o más meteoritos de tamaño apreciable, asteroides o cometas. Pero es difícil identificar cualquier otro proceso que pudiera remover grandes cantidades de dióxido de carbono sin dejar vastos depósitos de minerales calcáreos. Es decir, tuvo que hacer un proceso catastrófico, en un proceso gradual, lento. Hoy en día existe una teoría muy fuerte, o por lo menos una postura muy fuerte, que respalda con gran evidencia que la atmósfera de Marte también pudo haber sido barrida en cuestión de unos miles de millones de años o cientos de millones de años por la acción erosiva del viento solar debido a la pérdida que experimentó el planeta de su escudo magnético o su campo magnético. Bien, todo esto tiene que ver con la presencia de lo que se llaman volátiles en la atmósfera. Algunos de los gases en la atmósfera de Marte muestran un agotamiento relativo de sus isótopos livianos, lo que sugiere que fue más bien un proceso de escape antes que un bombardeo, el que contribuyó también a la remoción de la gruesa atmósfera primitiva, responsable de esas condiciones que dieron lugar a las características sobre su superficie relacionadas con el agua. El escape térmico o la erosión debida al viento solar, por ejemplo, habría dado como resultado este tipo de fraccionamiento, mientras que el efecto habría sido mucho menor si la atmósfera hubiese sido simplemente destruida. O sea, que hay evidencia en los análisis químicos de la composición atmosférica. Mediciones de la abundancia de los dos isótopos, por ejemplo, de nitrógeno, nitrógeno 14 y nitrógeno 15, muestran que el isótopo más pesado, el nitrógeno 15, está enriquecido en un factor de 2 con relación, por ejemplo, al nitrógeno 14, cuando se compara, por ejemplo, con el caso terrestre. Es poco probable que la tasa o razón de proporción entre el nitrógeno 15 al nitrógeno 14 se diferenciara de aquella de la Tierra, en la época en la que se formaron los planetas, y el enriquecimiento en Marte posiblemente es el resultado de una mayor pérdida del isótopo ligero. Recordemos que los planetas se formaron en la misma época del mismo material primordial, entonces esas tasas de proporción, esas razones de proporción deben ser similares. Si se encuentran diferencias, entonces hay que buscar una explicación. Y si ha encontrado que hay una mayor pérdida en el caso de Marte de ese isótopo ligero. Una mayor cantidad de nitrógeno tuvo que haber estado presente originalmente para producir el enriquecimiento observado de esta manera. La razón deuterio hidrógeno de los isótopos pesados a los livianos del hidrógeno, medidos espectroscópicamente en la atmósfera de Marte y directamente en el agua contenida en meteoritos marcianos que han venido a parar a la Tierra, ha arrojado ser 5 veces mayor que la de la Tierra. Un enriquecimiento similar, pero mucho mayor, se ha interpretado como un fraccionamiento durante la remoción de agua, y Marte probablemente perdió agua también, lo que es consistente con el declive de la cantidad de nitrógeno, o sea, estos dos compuestos y este elemento pues están relacionados, y lo que le pasa a uno prácticamente le sucede al otro. Entonces el declive ahí está conectado entre los dos, nitrógeno y agua. Los isótopos de criptón y xenón en Marte son cercanos a los valores solares, y sin embargo, perdón, en algunos de los gases atrapados de los meteoritos marcianos se ha encontrado que tienen tasas isotópicas de nitrógeno, oxígeno y carbono que son similares a las de la Tierra. Y no precisamente a las de la atmósfera actual de Marte. Es difícil reconciliar esos hallazgos, pues, sin asumir que existen por lo menos dos depósitos o reservorios de estos gases en Marte.
uno de los cuales se partió, se fraccionó durante la pérdida en de la atmósfera temprana. El otro pudo haber sido liberado desde el interior un tiempo después, ¿no? Tiempo posterior. En el presente hay demasiado pocas mediciones, aunque se vienen haciendo justamente con las últimas misiones, y se tiene un conocimiento muy exiguo acerca de cómo han procedido, de dónde han procedido más bien estas muestras planetarias, para, por ejemplo, hacer un uso completo de la información que esta clase de datos proporciona y de la información implícita que contiene. Sin embargo, el análisis del material de la superficie que vaya a retornarse a futuro, que es futuras misiones que traigan material para que se analice aquí en la Tierra y que contenga una amplia variedad y abundancia de especies volátiles, incluyendo compuestos de elementos como el azufre y el cloro, así como carbono, oxígeno y gases nobles, claramente ofrece un gran potencial para descifrar la historia del clima de Marte a largo plazo. Todavía hay muchos interrogantes alrededor del tema de los volátiles. ¿Sí? En cuanto a las placas polares, la placa norte, por ejemplo, la placa norte residual, esto es la que permanece al final del verano después de que la cubierta estacional de CO2 congelado se ha evaporado, porque esa es la que es variable. El CO2, la de CO2, porque la otra que se cree que es de agua, es la placa norte residual, está compuesta principalmente de hielo de agua, justamente. Eso se sabe principalmente a partir del mapeo de su temperatura desde la órbita. La cantidad de material que contiene realmente también ahora se conoce muy bien a partir de condiciones de su perfil de altura, con altímetro láser, como los del orbitador Global Surveyor, por ejemplo. La placa, que tiene cerca de 1.200 kilómetros de ancho, tiene una profundidad máxima de 3 kilómetros y un grosor promedio de aproximadamente 1 kilómetro, correspondiente a un volumen total de cerca de 1 millón de kilómetros cúbicos. Esto es harto hielo, pero menos de la mitad de la placa de hielo de Groenlandia en la Tierra y cerca del 4% del equivalente a la placa de hielo antártica. Representa algo así como la décima parte del volumen requerido para llenar las cuencas oceánicas del antiguo Marte. Si es así en verdad, ¿no? O fue. Incluso si la placa entera se descongelara. La placa polar sur residual es más fría que la del norte. No tengo una imagen de la del sur. La tenía en una diapositiva anterior. Esta placa sur residual, que es más fría que la del norte, la mayoría de ellas, por lo menos a nivel de superficie, es de hielo de CO2, o sea, hielo seco. El hielo de agua también está atrapado en la placa, probablemente en grandes cantidades, pero aun si ella fuera toda casi de agua, no se puede dar cuenta de no más que de un 10% de la capacidad de las antiguos océanos. O sea, ella no puede explicar más allá del 10% del contenido de los océanos antiguos. Si los océanos estuvieran realmente allí, si toda el agua está aún en el norte, entonces cerca del 80% de ella está oculta por debajo de la superficie y no en las placas polares. O sea, las placas polares no explicarían totalmente la cantidad de agua que se supone que alguna vez existió en el Marte antiguo. Adicionalmente, aunque hay plena evidencia de volcanes en Marte, se piensa que quedaron extintos una vez el interior no fue lo suficientemente caliente para contener magma líquido. Esto todavía no es.
para contener magma líquido. Y sin embargo, las imágenes recientes de alta resolución de la superficie muestran lo que parecen ser campos de lava muy recientes, algunos de los cuales los veremos ahorita más adelante en la diapositiva, algunos de los cuales se pueden haber manifestado durante los últimos millones de años. ¿Sí? Ahí está, de hecho, esta es una fotografía reciente de Monte Olimpo, ¿no? Es evidente que del resumol prácticamente lava que se fue endureciendo con el tiempo y generó esa formación alrededor del volcán. Análisis de laboratorio de muestras de meteoritos marcianos que han caído aquí en la Tierra apoyan estas estimaciones de tiempo, mostrando que algunos de los meteoritos están hechos de roca volcánica formada tan solo hace unos 100 a 150 millones de años. Si Marte ha experimentado vulcanismo reciente, en términos geológicos es improbable que se haya detenido totalmente. Las grandes erupciones podrían ser raras, quizás con separaciones de miles de años, lo que explicaría por qué ninguna ha sido observada en los 50 años o más que ha sido posible la obtención de imágenes desde la órbita de Marte, es decir, desde que se están haciendo misiones a este planeta. Un calentamiento subsuperficial, o sea, por debajo de la superficie, muy cercano a la parte inferior de la superficie, menos energético, podría estar fundiendo continuamente el hielo de la misma zona subsuperficial para crear agua subterránea que escapa a la superficie de una manera menos dramática que en la escala de las erupciones o de la actividad volcánica. Una posibilidad intrigante para la que se requiere acumular también mucha evidencia y ojalá reciente. Que aquí creo que se me ocurrió esto. La fotografía reciente de la resolución desde órbita o desde fotografía orbital revela rasgos de erosión ladera abajo en barrancos que se ubican en los bordes de cráteres y valles. Las características de flujo parecen ser bastante recientes, pues están finamente delineadas y libres de cráteres, de depósitos de polvo o signos de erosión. Y en algunos casos corren a lo largo de campos de dunas formadas por arrastre y deposición debido al viento. Son muy parecidas a las encontradas en regiones frías de la Tierra que definitivamente son producidas por erosión debida al agua. Sobre Marte, estas pueden ser producidas por vulcanismo residual que funde el hielo subterráneo y libera agua líquida unos pocos metros por debajo de la superficie. En las paredes de los cráteres y otras superficies casi verticales, esto podría ocasionar, pues podría manifestarse muy a menudo. A través de ciertas características que son transversales y que se explican solamente a través de flujos de agua. Sin embargo, es difícil explicar cómo el agua líquida podría sobrevivir bajo las condiciones actuales de Marte, una vez expuesta a la atmósfera. Es una atmósfera que niega la presencia prácticamente de agua líquida. Aún por debajo de la superficie, el agua estaría congelada por esas condiciones de presión y temperatura y por encontrarse en una situación en la cual pues esa agua no sobreviviría prácticamente en esa fase. Y si aún estuviera nuevamente, pues por debajo de la superficie tendría que estar congelada incluso hasta una profundidad de algunos kilómetros. Y si el calentamiento geotérmico de cierta actividad interna del planeta la funde y la conduce hacia la superficie.
De todas maneras, no sobreviviría en esa superficie. Se evaporaría repentinamente en la delgada atmósfera de Marte antes de escurrir por las paredes, por ejemplo, de un cráter. Pero el agua subsuperficial, o sea, la que está por debajo, seguramente no es pura además. Más bien sería agua salada con concentraciones muy altas de sales solubles que pueden tener un punto de congelamiento lo suficientemente bajo como para que sea plausible que algo de agua líquida sobrevive bajo esa superficie, al menos por un tiempo, así sea corto. Particularmente si además está protegida por una capa de hielo encima del cable. El hielo haría las veces como de un aislante, ¿sí? Eso es precisamente uno de los descubrimientos que le mencionaba ahorita sobre un lago líquido subterráneo que se pudo haber encontrado por observaciones, escaneo espectroscópico y de otra índole hace apenas 2 años, ¿no? Sin embargo, el tiempo requerido para producir características, por ejemplo, de las que se ven en los barrancos que ya mencionamos, que tengan una extensión a lo sumo de algunos centenares de metros, sería muy corto. O sea, el tiempo que requiere sería muy corto. Entonces, sí sería posible que esas características se formaran por eventuales irrupciones de agua líquida que sobreviven solamente unos cuantos minutos. De hecho, esos barrancos se podrían formar en cosa de 1 hora. Entonces, sería el tiempo que tendría para existir esa agua líquida momentáneamente en la superficie marciana. De resto, pues automáticamente se evapora convirtiéndose en vapor de agua que va a parar a la atmósfera, a la delgada atmósfera. Bueno. Vamos a mirar un momentico aquí esto. Aquí están esas evidencias, ¿no? De hecho, pues se ha encontrado que podría estar rezumando agua en algunos sitios de la superficie, pero que solo existe por momentos, o sea, momentos muy cortos, mientras se lo permiten las condiciones extremas de la superficie de Marte de baja temperatura y sobre todo de baja presión. El agua a esa presión definitivamente automáticamente cambia a su estado gaseoso. ¿Qué evidencias se tienen de cambio climático? O qué, más bien, ¿qué mecanismos se les puede atribuir el cambio climático en Marte? Vemos que hay varios. Por ejemplo, cambios en la radiación emitida por el Sol a lo largo del tiempo, o sea que el Sol, que es la estrella, que es, digamos, la fuente dominante de la energía en Marte, puede estar experimentando variaciones. Bueno, eso también sería extensible al caso de la Tierra. Entonces, se pueden explicar cosas del pasado de la Tierra con base en en esos cambios normales de la radiación emitida por el Sol. Ciclos y variaciones en la órbita y el eje de rotación de Marte, también para cada planeta se pueden explicar alteraciones debidas a esos factores de orden astronómico. Creación de una atmósfera primitiva densa, repentina, de una atmósfera primitiva densa y repentina inundación de la actividad volcánica, o sea, irrupción de la actividad volcánica, la caída de material a través de cometas, sobre todo material acuoso o componentes de hielos, ¿no? Que no solamente contienen hielo de agua, pueden contener otra clase de hielos, el mismo hielo de CO2, hielo de metano, entre otros. Remoción atmosférica por impactos masivos de meteoritos, erosión por viento solar, ya los habíamos mencionado, y secuestro subsuperficial, entre otros. Es decir, que la misma superficie de Marte absorbe o retiene ciertos compuestos y ciertos elementos, ¿no? Como ocurre aquí en la Tierra, aunque no mediante los mismos procesos. Aquí en la Tierra se habla
se habla de que existe un suelo, en Marte no se habla de que existe un suelo, existe un material, una serie de materiales, la mayoría de ellos oxidados, ¿sí? Se conocen como regolita, la mayoría de ellos es oxidado, pero esa regolita refleja, ese material oxidado más bien refleja que por lo menos el oxígeno terminó siendo incorporado a esos materiales, y de ahí la oxidación del terreno, del suelo marciano, más bien de la superficie marciana, porque no se puede hablar de un suelo. El suelo aquí en la Tierra es una composición que incluye la materia orgánica, y hasta donde sabemos allá en Marte no se ha encontrado esas mismas características de composición. Entonces, para hablar estrictamente de suelo, hablamos es en el caso de la Tierra. Bien, entonces, esos podrían ser mecanismos. Por ejemplo, en el caso de las variaciones solares, de acuerdo con las teorías más comunes de evolución estelar, el Sol se ha hecho más caliente a lo largo de su vida de casi 4.500 millones de años, de modo que en la época de la formación de los rasgos relacionados con el agua en Marte, la existencia de agua líquida en Marte, habría sido un 30% menos luminoso que hoy en día. O sea, el Sol ha ido aumentando su luminosidad con el tiempo, según esas teorías de evolución estelar. Puesto que la evidencia geológica y biológica sugiere tanto Marte como la Tierra fueron realmente más calientes que en la actualidad, esto parece ser una paradoja, presenta un problema. De hecho, se le conoce como la paradoja del joven sol decaído, ¿no? O sea, el sol era menos luminoso en aquella época, pero la evidencia geológica y biológica dice que la Tierra y Marte eran realmente más calientes. Entonces, eso como que no cuadra, ¿no? Si Marte recibió una tercera parte menos de energía por radiación solar que hoy en día, su temperatura promedio en superficie habría caído por debajo del punto de congelamiento, según lo dice la termodinámica, por debajo del punto de congelamiento del dióxido de carbono, y la mayor parte de su atmósfera podría haber condensado sobre su superficie. Una versión global de un fenómeno que ocurre en el presente únicamente. O sea, eso serían las condiciones en ese pasado, y sería más bien una versión de lo que ocurre en el presente y únicamente en la noche polar, durante el invierno. O sea, Marte también presenta las estaciones muy similar a la Tierra, presenta unas estaciones a lo largo del año que ahorita, voy a ver si está por aquí. Aquí exactamente está la diapositiva. Entonces, la temperatura media de la Tierra, por ejemplo, de la Tierra entera también podría haber caído. O sea, si eso es el caso para Marte, también entonces sería el caso para la Tierra. También podría haber caído a niveles árticos, cerca de 3% por debajo del congelamiento, y nuestro planeta llegaría a ser un mundo completamente rodeado y cubierto por hielo en esa misma época. Se sabe que ha habido glaciaciones o épocas de glaciación como la que ocurrió hace entre 800 y 600 millones de años antes de la famosa explosión de vida de hace 600 millones de años, en la que el planeta estuvo casi congelado todo, ¿no? Pero no se congelaron los océanos completamente, se formó una capa de hielo muy gruesa, pero no se congeló totalmente el océano, y entonces eso dio un nicho de agua líquida para que existiese la vida o surgiera la vida justamente en esos mares, ¿sí? Y permaneciera, porque la vida ya se había formado, no en forma compleja, no en manifestación compleja, ya se había formado hacía 2.500 millones de años. Ya estamos hablando hace 3.700 millones de años. Es hace 800, 600, se dio ese periodo de glaciación extremo en la Tierra, que la Tierra parecía una bola de billar, y de hecho la llamaron la gran bola de nieve, ¿no? Pero eso fue un caso relativamente reciente a lo que estamos hablando aquí. Entonces, si ese hubiese sido el caso, la Tierra habría estado congelada por miles de millones de años, por lo menos
dos milenios, ¿sí? 200 millardos de años habría estado congelada y rodeada por hielo si ese hubiese sido el caso. Pues de ahí viene la famosa paradoja, ¿no? Pues si es aplicable a Marte, pues deberíamos aplicársela a la Tierra, pero parece ser que no aconteció así. Y justamente, como se sabe que esto aparentemente no aconteció, entonces el débil sol primitivo debió haber sido compensado, o sea, esa debilidad en la radiación del sol debe haber sido compensada en ambos planetas por algún tipo de calentamiento adicional en la superficie. Este posiblemente fue un efecto de invernadero muy intensificado, puesto que Marte y la Tierra tenían atmósferas gruesas para ese entonces, que podrían haber contenido grandes concentraciones de amoníaco y otros gases de poderoso efecto invernadero, como el metano, por supuesto el vapor de agua, que es mucho más poderoso en efecto invernadero que los otros dos. Bueno, comparable al metano y otros más, ¿no? Los mismos fluorocarbonos que aquí la gente los asoció fue con el tema de la capa de ozono. Eso es un gas de efecto invernadero, inclusive mucho más poderoso que los otros tres mencionados, o sea, que el metano, el agua, el vapor de agua y el CO2. Esos pudieron haber existido en ese momento aquí en la Tierra y en Marte. En aquella época, estos poderosos gases de efecto invernadero subsecuentemente se desvanecieron. El dióxido de carbono y el vapor de agua adicional podían haberse ventilado desde el interior caliente del planeta y esto podría haber sido suplementado por material de impacto a gran escala que ocurre hoy en día, o sea, esas podrían haber sido fuentes de esos gases de efecto invernadero, pero se sabe que finalmente se han desvanecido. Alternativamente, es posible que el primitivo sol no fue tan oscuro, o sea, como sugieren las teorías vigentes, ¿no? Observaciones recientes de estrellas jóvenes en todas partes de nuestro universo arrojan dudas sobre si realmente se trata de una progresión definitiva en la salida de calor en el transcurso del tiempo. En tanto que otros modelos plantean que el Sol fue realmente más caliente en el pasado distante, lo que sería muy significativo para Marte y la Tierra y sería más coherente con esas condiciones primitivas de estos dos planetas. Claro, si ese modelo llega a ser cierto, ¿no? Bueno. Y ya está la diapositiva, ahí están esas dos. Los equinoccios en Marte precesan mucho más rápido que en la Tierra y con un mayor efecto que como le ocurre a nuestro planeta. Esto debido a que la órbita de Marte no es circular, de hecho es mucho más elíptica que la de la Tierra. La de la Tierra es mucho más circular. Por allá vimos ahorita una, aquí de pronto en esta, aunque se ve de canto, pero se ve que la de la Tierra es más circular, el Sol está más como hacia el centro de la órbita, eso quiere decir que es más circular, y en cambio en Marte sí se ven como diferencias entre un costado y el otro, es más elíptica, ¿no? la de Marte. Entonces, se pueden asociar ciertas variaciones cíclicas del clima en el clima de Marte a esos comportamientos orbitales. Pues, lo primero es que los equinoccios tienen un mayor efecto. O sea, hizo la diapositiva. Es decir que, por ejemplo, en el perihelio, donde está más cercano a Marte, a la Tierra, al Sol, perdón, es más acusado, más agudo la diferencia entre el afelio y los veranos equivalentes, como ocurre aquí en la Tierra, porque Marte también tiene una inclinación en su eje de rotación, suelen ser más extremos los cambios. O sea,
esos cambios se miden a través de la variación de la radiación solar que incide cada año. En Marte son del orden del 22.7%. ¿Sí? En uno y el otro, o sea, en total entre el afelio y el perihelio, 45.5% de variación. En la Tierra eso apenas es un 3%. Y sin embargo se notan las diferencias entre los veranos en el hemisferio austral y los veranos en el hemisferio boreal. En el hemisferio austral los veranos suelen ser más rudos, más intensos que en el hemisferio austral, aquí en la Tierra. Y eso que es con apenas una variación del 3% en la radiación que proviene del Sol en ambos extremos. Mientras que en Marte eso es del 22%, o sea, en conjunto de un 45%, que eso es una variación abismal. Es aún en condiciones de un Marte parecido a la Tierra, los cambios serían brutales, ¿no? Otros cambios en la órbita de Marte y su inclinación ocurren a escalas de tiempo más extensas y se pueden calcular con una versión de modelo de los ciclos de Milankovitch, que son los ciclos que explican, por ejemplo, las glaciaciones aquí en la Tierra, utilizados para explicar esas edades de hielo en la Tierra. Los últimos cálculos incluyen el efecto sobre la órbita de Marte de las perturbaciones gravitacionales debidas a todos los demás planetas y, por ejemplo, a la Luna, porque la Luna es realmente un objeto de tamaño planetario, con efectos menores debidos al achatamiento polar de la Tierra y el Sol. Esos efectos de marea, ¿sí?, ya serían menores. La dispersión que ese efecto marea causa en el sistema Tierra-Luna y que alcanza a afectar justamente a Marte, y temas que incluyen hasta la relatividad general. La característica más sobresaliente del resultado es un incremento en la inclinación del eje de Marte, del eje de rotación, lo que se llama la oblicuidad, que es más de 45 grados. Y eso se notó que ese incremento se dio hace cerca de unos 5 millones de años, apenas generando a su vez un gran aumento en la insolación, o sea, en la cantidad de radiación que golpea el planeta, sobre todo en el polo expuesto. Recuerden que en cada estación habría un polo expuesto, ¿no? Uno más expuesto que el otro, ¿sí? Cada estación. Entonces, al alterarse la oblicuidad, pues eso va a producir otra vez unos cambios brutales en la cantidad de la radiación que le llega a cada polo. En la estación, por ejemplo, del verano. Entonces, en el caso de las estaciones de verano, en uno y otro hemisferio. Este tipo de fenómeno podría ser responsable de la liberación total de agua subsuperficial que producen o generan esas formaciones de barrancos erosionados observadas en algunas pendientes, la mayoría dirigidas de cara al polo, justamente. Esa es una evidencia de que irrupciones de agua podrían ser momentáneas y debidas precisamente a esta alteración. Entonces, la inclinación del eje de rotación es crucial en esos procesos. Algunos cálculos sugieren que oblicuidades tan altas como el 82% han ocurrido en el caso de Marte, en cuyo caso los polos habrían apuntado casi directamente hacia el Sol, y las placas se habrían, por supuesto, fundido o sublimado completamente. Aquí tenemos un caso casi extremo. Eso se sabe que ocurrió en el pasado de Marte. O sea que Marte ha experimentado unas circunstancias que han favorecido unos cambios climáticos realmente extremos, que no son imaginables ni siquiera aquí en la Tierra. ¿Qué tanto efecto tuvo esto sobre el clima global promedio? Es mucha gente de todas maneras lo debate, puesto que es incierto que tanto material volátil se liberó en algún momento durante la formación de esas características asociadas al agua
sobre todo las más destacadas, hace miles de millones de años atrás. En cualquier caso, los cálculos se vuelven muy inestables en estos modelos con escalas de tiempo tan largas, y las variaciones que han predicho esos modelos para los parámetros orbitales de Marte llegan a ser poco confiables. O sea, estos son modelos, pero de todas maneras tratan de explicar cambios extremos, y ante cambios extremos, pues explicaciones extremas. Entonces, pues digamos que una de las cosas que tiene sentido es que Marte puede estar haber experimentado en el lejano pasado cambios drásticos de ese eje de rotación, que en casos, en otros casos de planetas más grandes, solo se pueden entender por una interacción con un cuerpo de tamaño también casi planetario, ¿no? Bien. Una combinación de bombardeo por viento solar, erosión por impactos, conversión a rocas de carbonatos y deposición en materiales tipo regolitas, y asimismo en las placas polares mismas, podrían haber reducido la primitiva densa atmósfera a su estado presente. O sea, por lo menos esos cuatro factores explicarían ese dramático y extremo cambio que experimentó la atmósfera marciana. El viento solar, o sea, el chisporreteo que viene del Sol, los impactos mismos de meteoritos y asteroides y cometas inclusive, el secuestro, o sea, la conversión a formas minerales de lo, en carbonatos de parte de los gases atmosféricos, en este caso el CO2, deposición en regolitas, si alguna vez hubo oxígeno, que es también probable que lo tuvo, porque es, ante las características gravitatorias de Marte, la velocidad de escape, se puede tener, por ejemplo, algo de oxígeno. Ese está en la superficie, por eso es una superficie roja, ¿no? Característicamente roja, porque pues, es una superficie altamente oxidada, ¿no? Y las placas polares, que es donde se cree que puede estar buena parte del agua y del CO2, ¿no? En formas congeladas. Esos cuatro pueden ser los factores que explican dónde pudo haber ido a parar buena parte de esa atmósfera primitiva de Marte, y que se encuentra en esas formas en ese estado presente. Comúnmente esto es del orden de una centésima de bar en la atmósfera marciana, y probablemente algo así como entre 10 y 100 veces tan alta en las placas polares, las regolitas y los hielos superficiales. O sea, cada una de ellas explica una cierta cantidad de la masa de atmósfera perdida, ¿no? Esa masa se puede, pues digamos que hacer es un escalamiento a una unidad de presión, ¿no? Entonces se habla del bar. El bar es la presión equivalente a una atmósfera aquí en la Tierra. Entonces, cuando se habla de bar, pues se habla de un equivalente en masa atmosférica, pero en términos de una presión. Entonces, cada una de ellas, pues, explica, digamos, un cierto porcentaje de esa atmósfera. El modelamiento sugiere que en el Marte primitivo más cálido y húmedo debió haber tenido una presión de superficie de por lo menos un bar, o sea, una atmósfera, o sea, exactamente un planeta muy parecido a la Tierra en ese sentido. Y probablemente más si el calentamiento se debió al efecto invernadero solamente. O sea, si ese calentamiento se dio solo a puro efecto invernadero, entonces Marte debió haber sido muy parecido al caso de la Tierra en esa época primitiva. Si estas cifras son correctas, entonces por lo menos el equivalente a 2 bar de presión, principalmente de CO2, o sea, el equivalente a dos atmósferas, se deben haber perdido en los primeros 1.000 millones de años, más o menos, ¿sí? El gas atmosférico podría haberse perdido debido a la eyección causada por los impactos de objetos en los primeros días del sistema solar, cuando una mayor cantidad de polvo
vagabundeando aleatoriamente a la deriva en esas atmósferas. Mucho más, por supuesto, que el que existe hoy en día. Precisamente por eso ese efecto invernadero se disparaba, porque seguramente había más polvo que ayudaba a retener gran parte de lo que se llama la radiación de onda larga, o sea, el calor, así entre comillas, el calor de el porcentaje de calor que proviene a través de la radiación del sol en todas sus en todo el espectro de emisión electromagnética. La eficiencia de un impacto depende obviamente de la masa del objeto entrante, pero también de la masa del planeta, pues se remueve más material en un planeta pequeño debido a su menor campo gravitacional. Él deja escapar más porque pues, tiene un campo gravitacional más pequeño, entonces lo puede retener menos. El material es, pues, estos materiales son pesados. De hecho, muchos gases no los retiene porque la velocidad de escape de esos gases a ciertas temperaturas es mayor que es menor que la velocidad de escape término que tendrían los gases por estar a una cierta temperatura. Entonces el planeta no los puede retener y eso es lo que se genera la famosa volatilidad de esos gases. Pues así ocurre con material pesado. Entonces con material pesado como este que es polvo y compuestos minerales, pues también una situación como la de Marte que tiene un tercio de la gravedad terrestre, pues permitiría que se escaparan más material de su abrazo gravitacional. Por lo tanto, la aeración por impacto es relativamente ineficiente en el caso de la Tierra y de Venus, mientras que un impacto de un objeto lo suficientemente grande y veloz, por ejemplo, mayor a 3 kilómetros de ancho y viajando a por lo menos 14 metros por segundo, crea una pluma de eyección en Marte que se expande a una velocidad mayor que la de escape del planeta, ¿sí? Esto podría barrer de lejos con una gran fracción de la atmósfera, especialmente si el impacto es oblicuo, como un brochazo, como si fuera un brochazo, antes que un golpe directo, ¿sí? Sin embargo, algunos investigadores debaten si hubo suficientes impactos sobre Marte como para remover el equivalente a varios bares de atmósfera, ¿sí? Entonces eso pues todavía algunos lo debaten, ¿no? Pero ahí está la discusión. Marte, como todos los planetas, está expuesto a chorros de protones y iones de helio expulsados desde el Sol y constituyen el viento solar. Dado que estos son partículas cargadas, un planeta como la Tierra, que tiene un campo magnético, pues puede desviar ese viento solar alrededor, ¿sí? Lo desvía, ¿sí? Lo permite que llegue directamente hasta el planeta y sus estructuras planetarias, en este caso la atmósfera. Y esto pues ha sido un factor importante para haber evitado que a la Tierra le pase lo mismo que le pudo haber pasado al Marte primitivo, que no tiene, como ya lo mencionamos anteriormente, un campo magnético que lo proteja. Este pudo haber sido el caso del Marte primitivo, ¿por qué? Cuando el campo magnético de Marte desapareció debido a que el núcleo se enfrió y detuvo su acción como generador, el viento solar interactuó más directamente con la atmósfera del planeta. Si por aquí tenemos, creo que la pasé, ¿no? Tenía una imagen del interior de Marte, se me perdió, no me quedó. De la estructura marciana está. Está. Marte, a diferencia de la Tierra, pues tiene una estructura interna compuesta solamente de un manto, una corteza y el núcleo. Pero a diferencia de la Tierra, el núcleo se enfrió, se solidificó.
Y estos núcleos en general están compuestos de materiales metálicos, níquel, hierro, por ejemplo, caso de la Tierra. Al ser fluidos, están en movimiento mismo con el planeta, generan unas corrientes eléctricas y esas corrientes eléctricas, pues por tratarse de metales, tienen gran cantidad de electrones libres y electrones en movimiento son corrientes eléctricas. Entonces eso generan campos magnéticos y esa es la explicación del origen de los campos magnéticos en los planetas. El caso de la Tierra y de planetas grandes, justamente seguramente los núcleos demoran más tiempo en enfriarse, muchos miles de millones de años. En el caso de la Tierra todavía el líquido, por eso hay actividad volcánica y eso puede ser el caso de Venus y la Tierra, por su tamaño. Pero los planetas más pequeños, seguramente sus núcleos se enfrían mucho más rápidamente. Puede ser el caso, por ejemplo, de la Luna, de Mercurio y también de Marte. Marte cae también ahí prácticamente en esa zona, a pesar de ser mucho más grande que la Luna y Mercurio. Entonces, se enfrían rápidamente esos núcleos y ese enfriamiento automáticamente, pues, da el traste con el campo magnético. Y entonces al quedar desnudo de campo magnético el planeta, pues queda expuesto a el viento solar, que es terrible. Es una radiación que barre con el material, con los gases que están asociados a la superficie del planeta. Entonces, pues esto puede haber sido una de las causas de que la atmósfera también se perdiera tan rápidamente en esos primeros miles de millones, en ese primer esos primeros miles de millones de años, ¿sí? Entonces, como el viento solar interactuó más directamente con la atmósfera, esto pudo haber alterado la tasa a la cual el bombardeo tuvo lugar, o sea, se incrementó, un proceso en el cual las partículas del viento solar colisionaron con los átomos o moléculas de la alta atmósfera, eyectándolos hacia el espacio, que es una de las explicaciones que ha tomado más fuerza hoy en día. Recientemente, apenas hace 2 años, se le dio más fuerza a esta propuesta de que esto podría explicar mayormente, no de manera única, pero sí mayormente, la pérdida de la atmósfera marciana. Recordemos que ahí está el otro proceso que también pudo haber tenido mucho que ver, que es el del bombardeo por meteoritos, asteroides y cometas, ¿no? De hecho, los impactos, especialmente de cuerpos helados, ¿sí?, pueden realmente suministrar gases, así como removerlos. Pues ahí está, arma de doble filo. Los grandes cráteres y valles de ríos en Marte parecen tener la misma edad, lo que ha llevado a suponer que el calentamiento necesario para producir el agua líquida responsable de tales circunstancias realmente proviene de los impactos de cuerpos gigantes como asteroides y cometas. Entre tales eventos poco frecuentes y catastróficos, el planeta podría haberse vuelto a enfriar a una condición austera como la actual. Algo de evidencia geológica apoya este tipo de teoría catastrófica acerca del clima primitivo de Marte. Por ejemplo, el hecho de que los valles de ríos muestren algunos atributos que podrían ser explicados por inundaciones rápidas antes que por una lenta erosión de la clase que nos son familiares aquí en la Tierra, ¿sí? Los gases atmosféricos no se han evadido del planeta para luego escapar desde la atmósfera sobre la Tierra. O sea, no han salido, no han emergido del interior del planeta para luego ir y escaparse a través de la atmósfera o hacer parte de la atmósfera y luego ser barridos de ella. No. En el caso de la Tierra, pues eso ha sido una conexión ahí, una interacción que se ha mantenido estable a lo largo de todo el tiempo de la Tierra. Entonces, pues sobre la Tierra, por ejemplo, en el caso de la Tierra, los desgastes o la meteorización, que es
un proceso de exposición a la intemperie y que crea un desgaste, se llama meteorización. Es un proceso muy eficiente que remueve dióxido de carbono, por ejemplo, convirtiéndolo en rocas de carbonatos. Para trabajar eficientemente, el proceso requiere de cuerpos de agua, de aguas quietas y de lluvia, en los que el CO2 se disuelve formando ácido carbónico que interactúa con las rocas de silicatos, produciendo carbonatos. De este modo, el CO2 de la Tierra sería removido por los océanos en 10.000 años, si no fuese reemplazado por el vulcanismo y otros procesos que sí están activos permanentemente en el planeta. O sea, ahí vemos una interacción permanente, una especie de procesos que actúan de forma interactuante y de forma retroalimentativa, que van manteniendo como esa estabilidad en la estructura y en la naturaleza misma, la naturaleza estructural y funcional de nuestra atmósfera. Si eso se inestabiliza, pues justamente se pueden dar casos extremos de pérdida total, por ejemplo, de la atmósfera, pero por fortuna ahí también intervienen el tamaño del planeta, tiene mucho que ver, está muy asociado a eso en la capacidad de retención de gases y todo eso, a pesar de esos procesos en contra. La corteza y las placas polares también son almacenes de gases atmosféricos en Marte, no solamente en la forma de hielos de agua y de dióxido de carbono, sino también por absorción dentro de los minerales, ya lo mencionamos. Entonces, están casos de procesos de meteorización en Marte, ¿no? Allá también se da desgaste por exposición a la intemperie. Han sido producidos en el pasado por esa agua, que eso revela precisamente la posible existencia de agua en el pasado. La misma atmósfera, a pesar de ser tan tenue, produce también procesos de meteorización. La lluvia, pues eso, la precipitación. Pero digamos que esos procesos no serían tan relevantes, tan supremamente importantes como los cuatro que ya hemos mencionado que podrían ser responsables. De hecho, uno de ellos es completamente natural, o sea, la fijación de gases en forma de carbonatos, por ejemplo, el CO2 en forma de carbonatos, el secuestro de ciertos gases en forma para formar minerales de la superficie, etcétera. Esos son normales y ocurren aquí en la Tierra. Son sumideros de gases de invernadero y ocurren también aquí en la Tierra. Pero no serían las explicaciones para un cambio tan catastrófico en el clima de Marte. Podríamos mirarlo a través de un esquema o un resumen. O sea, resumiendo más o menos lo que ocurrió en Marte, podemos decir lo siguiente. Durante los primeros 1.000 millones de años de su existencia, Marte fue un planeta volcánicamente activo que bombeó al aire grandes cantidades de dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases. En esta etapa, la atmósfera de Marte fue mucho más gruesa de lo que es ahora y la presión en superficie pudo haber sido de algunos bares. El efecto invernadero asociado con el dióxido de carbono, el vapor de agua, las nubes y constituyentes menores como el metano, que se ha encontrado últimamente presencia del mismo en Marte, todavía no se ha definido si se debe a procesos orgánicos o es un proceso natural. Algunos científicos, la mayoría, la tendencia se ha ido a que es un proceso completamente inorgánico, se puede explicar por procesos químicos no asociados a organismos, sí, precisamente por la cantidad que se produce, es estacional. Una de las características es que es estacional, bueno, pero también hay presencia en Marte de metano. Esto fue suficiente para mantener la temperatura en superficie por encima del punto de congelamiento del agua líquida. El inventario de agua en Marte fue también muy diferente del de la Tierra, en proporción al tamaño del planeta, por supuesto. Y en esta época temprana, grandes cuerpos
abiertos de agua líquida estuvieron presentes en la superficie, alimentados por la lluvia, las correntías desde zonas altas, a través de una extensa red de valles de ríos. Las aguas quietas eran muy saladas, entendiéndose lo de saladas en el sentido más amplio, que significa conteniendo cualquier compuesto soluble y no solamente cloruro de sodio, o sea, la sal común, que le ayudaba a permanecer en estado líquido cuando se enfriaba. La sal disuelta ayuda a que el agua no se congele fácilmente. El clima cambió dramáticamente cuando el interior de Marte se enfrió. Esto tuvo el doble efecto de reducir primero y posteriormente eliminar el campo magnético planetario y alimentar un decaimiento en la tasa de vulcanismo. Sin su escudo magnético, la tasa a la cual la alta atmósfera perdió los gases en el espacio como resultado de la acción del viento solar se incrementó, mientras al mismo tiempo los gases perdidos fueron muy lentamente reemplazados por los cada vez más aletargados volcanes. Sí. También fue suficientemente común la ocurrencia de grandes impactos debidos a la colisión de cuerpos extraviados que chocaron con Marte, como para tener un rol en el consiguiente agotamiento de su atmósfera, produciendo breves episodios de calentamiento, incluso si finalmente ayudaron a producir un enfriamiento global a largo plazo. O sea, lo que les decía del arma de doble filo. En realidad terminó más cortando que ayudando, o sea, causando herida que ayudando de palanca. En tanto la atmósfera se hizo más delgada, la superficie se fue enfriando y cayó por debajo del punto de congelamiento del agua. Cuando esto ocurrió, los océanos se congelaron y la cantidad de vapor de agua en el aire cayó dramáticamente, disminuyendo consecuentemente la temperatura media. Ahora mismo es muy raro que los impactos y las erupciones esporádicas produzcan descongelamiento local sobre y bajo la superficie, causando una inundación de agua líquida o de lava y eyecciones que pudieran atenuarse, causando pronto en términos geológicos. El aire delgado y seco erosionó la roca expuesta sobre las montañas más altas y las mesetas, produciendo polvo que se expandió por el planeta y cubrió gradualmente los mares congelados. Las erupciones volcánicas cesaron completamente y la producción de gases atmosféricos para compensar las pérdidas se redujo al nivel de solo filtraciones a través de algunos respiraderos. Las pérdidas atmosféricas debidas a los impactos también cesaron de forma definitiva. En algún punto, el aire llegó a ser tan frío que el dióxido de carbono, su principal constituyente, también se congeló a grandes altitudes en el planeta y durante los inviernos polares, además, durante esas épocas, reduciendo adicionalmente la presión y la temperatura hasta que Marte alcanzó el estado actual en el que se le observa. Esta es, en esencia, la exposición que quería hacer sobre la manera como fue cambiando paulatinamente y de manera progresiva hacia la catástrofe, diría yo, las condiciones del planeta rojo, que en algún momento pudo ser otro punto azul pálido en el sistema solar, un poco más pequeño que la Tierra, pero pudo haber sido quizás hasta hace apenas unos 3.500 millones de años. O sea que durante unos 1.000 millones a 1.500 millones de años, Marte pudo haber sido un lugar apropiado
y apacible para la vida. Pero algunas de sus condiciones de nacimiento propias, como ser un poco más pequeño que la Tierra, a pesar de hallarse dentro de lo que se denomina la zona Ricitos de Oro, que es la zona de habitabilidad de la estrella madre, que es el Sol, favorecen eso. Lo mismo ocurre para el caso de Venus. Los tres planetas están dentro de esa zona, dos de ellos en el borde, Marte y Venus. A pesar de eso, pudo haber ocurrido que ciertas condiciones de su propia naturaleza pues no hayan favorecido que lograra la estabilidad que sí logró la Tierra a lo largo del tiempo. Es decir, que el tamaño importa. Sí, en este caso el tamaño importa. Porque el tamaño estuvo vinculado a muchos factores que pudieron haber sido adversos para el caso de Marte. Bueno, eso sería todo por esta presentación. Espero que en el chat de preguntas pues nos encontremos y podamos seguir intercambiando algunas impresiones. Y por ahora, entonces, pues daríamos por terminada la presentación. Y agradezco muchísimo la atención que prestaron a esta exposición. Muchísimas gracias y quedamos UAP.